El tema del programa de hoy es la solidaridad. Apuesto que sabes qué significa esta palabra. Pero para ahondar un poco más en este concepto, permíteme hacer una parada en la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, editado en Francia entre los años 1751 y 1772, bajo la dirección de dos filósofos, Denis Diderot y Jean d'Alembert. Aquí encontramos que la solidaridad se define como la comunión de intereses, y también como la responsabilidad mutua. Esto nos da un sentido adicional que el que encontramos en los diccionarios español de uso corriente, en los que se indica que la solidaridad consiste en sumarse, aunque sea de manera temporal, a la causa o a la obra que realizan otros. No es lo mismo compartir intereses y responsabilidades que unirse a lo que alguien más está haciendo. En el primer caso, hay un énfasis en que al colaborar hacemos nuestro el objetivo que se persigue y nos comprometemos con él porque lo tomamos como un interés compartido. En el segundo caso, podríamos participar con una tarea no porque reconozcamos que el fin que se persigue nos es provechoso, sino porque al colaborar podríamos obtener algún beneficio personal. Por ejemplo, un salario o el reconocimiento público. Cuando un grupo de personas actúan de manera solidaria, se comprometen a fomentar el bienestar de todos los miembros del grupo y a aceptar y respetar las decisiones que colectivamente se tomen. Aun si esto representa un costo para cada uno de ellos, tomados individualmente. La solidaridad se relaciona con la vida política, pues se conecta con la construcción de la vida en comunidad y propicia la cohesión social. De este modo, la solidaridad también conlleva el cuidado de los miembros del grupo y un compromiso con el bienestar de los demás. Todo esto no te parece nuevo, ¿verdad? Pero, ¿conoces el origen etimológico de esta palabra? La palabra solidaridad expresa la cualidad de ser solidario y esta palabra es un adjetivo que proviene del latín solidus, que significa compacto, firme o sólido. Así que ser solidario tiene que ver con hacer sólido algo. Interesante, ¿no? Pues esto me recuerda una fábula. Los hijos de un labrador estaban peleados. Su padre, a pesar de sus muchas recomendaciones, no conseguía con sus argumentos hacerles cambiar de actitud. Así que decidió que había que conseguirlo con la práctica. De este modo, exhortó a sus hijos a que le trajeran un fajo de varas. Cuando hicieron lo ordenado, les entregó primero las varas juntas y mandó que las partieran. Pero ellos, aunque se esforzaron, no pudieron hacer lo que se les pedía. A continuación, el padre desató el fajo y les dio las varas una a una. En esta nueva circunstancia, los hijos pudieron romperlas fácilmente. Ante esto, el padre dijo, pues bien, hijos, también ustedes, si consiguen tener armonía, serán invencibles ante sus enemigos, pero si se pelean, serán una presa fácil. Esopo concluye esta fábula diciendo que la historia muestra que la concordia es tan superior en fuerza como fácil de vencer es la discordia. ¿Tú estás de acuerdo? Por otro lado, el concepto de solidaridad ha sido de interés para quienes se ocupan de los vínculos que unen a las personas en las sociedades. ¿Qué es lo que mantiene estables a las sociedades y que las destruye? Pero también hay quienes dudan de que la solidaridad pueda ser intrínsecamente valiosa. Algunos autores han señalado que es compatible con acciones moralmente inaceptables. ¿Se imaginan un grupo solidario de bandidos o mafiosos? Terrible, ¿no? Y otros han pensado que es incompatible con la autonomía personal. Si cedemos nuestra voluntad a una colectividad y aceptamos las resoluciones de esta, ¿dónde queda nuestra capacidad de determinarnos como personas?
En el programa de hoy, Luna y Emiliano tendrán ocasión de juzgar qué beneficios o perjuicios pueden tener la solidaridad para sus vidas. Pero basta ya de introducciones. Te doy la bienvenida a Humanamente Dudar para Comprender. Comenzamos. Llegaste tantitito tarde, Lu. Justo acaba de entrar una señora a consulta. Ay, no pasa nada. Mientras platicamos. A ver, dime, además de este certificado médico, ¿hay que llevar otra cosa mañana a la escuela? Hay una tarea de comunicación, pero me da flojerita hablar de eso ahora. Mejor cuéntame, ¿cómo te fue con tus familiares de Puebla? Me la pasé súper bien. Los días se me fueron volando. Pues, ¿qué hiciste? Comí delicioso. Mis tías y mis primas se juntaron para hacer mole y lo hicieron desde cero. Es muy laborioso, pero al final, ¡ay, queda riquísimo! Te chupas los dedos. ¿Y cómo se hace el mole? Con mucha gente. Hay que tatemar cebolla y ajo, freír chiles y pan. Hay que hacer chocolate, que es todo un proceso por sí mismo. También hay que tostar cacahuates y almendras. Y luego, moler todo en el molino de mano. Y luego, ¡uy! No voy a acabar de contarte. ¿Es como la división del trabajo en la línea de producción de las fábricas? Para nada, Emi. Aquí no hay enajenación. Todas las personas saben hacer todo. Una puede hacer una cosa, pero si se aburre, puede cambiar lo que hace con otra. Y al final, el mole es de todas y para todas. Y por supuesto que están orgullosas de él. Si es un proceso tan largo, ¿cómo saben qué sigue? ¿Alguien las dirige? No. Bueno, ya Pilar va probando y dice si le hace falta o le sobra algo. Hay etapas en la cocina y todo lo que se prepara se orienta a lo que se hace en esa etapa. Por ejemplo, primero se tuestan los cacahuates y las almendras y después se muele, no al revés. Achis, achis, los mariachis. Es lo mismo que vimos en clase de comunicación. Creo que ya hasta lo puedo explicar. Pues échale. Todo empezó con un señor que se llama Paul Grace y que explica cómo funciona la comunicación. Y al parecer, la comunicación es como hacer mole. Achis, achis, los mariachis. Eso me parece ahora. Déjate explico. Mira, ya salió de consulta a la señora. Córrelo, se va a meter alguien más. Es verdad. Cuídame mis cosas, no tardo. Bueno, en lo que espero, voy a pensar en ese molito. Pues ya tenemos nuestros certificados médicos. ¿Ya me vas a decir por qué comunicarse es como hacer mole? Ah, sí, se me estaba olvidando. Pues mira, según Grice, la comunicación está estrechamente ligada a un principio que se llama... principio de cooperación. Escucha lo que dice. Haz tu contribución tal como sea requerida, en la etapa en que ocurra de acuerdo con el propósito aceptado o la dirección del intercambio conversacional en que estés comprometido. ¿Y eso qué tiene que ver con el mole? Con cómo se hace el mole. Ok, ¿y luego? El truco está en entender qué es eso de intercambio conversacional. Es una manera de referirse a cosas como pláticas, entrevistas e incluso clases y toda interacción comunicativa que podamos tener. ¿Mandarnos correos electrónicos o mensajes por telégrafo? También. Supón que nos reunimos para ponernos de acuerdo sobre dónde va a ser tu fiesta de cumpleaños. Seguro será una plática muy larga, pero podemos identificar etapas y los objetivos de cada una de ellas. En algún momento lo importante será establecer a quién vamos a invitar, en otro dónde va a ser la fiesta y después podríamos hablar sobre qué vamos a dar de comer. Todo tiene su orden y su finalidad. ¿Cómo hacer mole? Pero, ¿cómo deben hacerse esas contribuciones? Hay unas reglitas, o máximas, como las llama. Son cuatro. Máxima de cantidad, máxima de cualidad, máxima de relación y máxima de modo. Pues explícalas a mí. La máxima de cantidad dice que debes dar la información que se requiera, ni más ni menos. Si te piden un ejemplo en clase, das uno, no dos ni tres. Lo mismo pasa en la cocina. Si hay que ponerle una cucharada de sal al mole, no le pones ni más ni menos. O se sala o sabe insípido. La máxima de cualidad dice que tratemos de decir cosas verdaderas y que evitemos decir cosas para las que no tenemos justificación. Imagina que viene un policía buscando un ladrón. Si nos pregunta si lo vimos,
No vamos a decir que sí, cuando no estamos seguros o no vimos nada. Algo parecido pasa en la cocina. Si te pido una olla, esperaría que me dieras una en buen estado, no una rota. ¡Ándale! ¿Y qué más? Luego va la máxima de relación, que nos dice que debemos decir cosas que se relacionen con lo que estamos hablando. Si estamos preparando una exposición de mate, no me voy a poner a contarte mi infancia. O si estás moliendo café, no te voy a pasar unas pinzas. Me gustan tus analogías, ¿eh? Y finalmente, la máxima de modo. Nos dice que seamos claros, breves y que hablemos con orden. Ay, pues me perdí una buena clase. Pero curiosamente tiene que ver con lo que viene el pueblo de mi papá. La comunicación es como otras muchas actividades cooperativas. Fíjate que allá casi no hay agua. Hace tanto calor que le dicen el infiernillo. Así que la gente se junta para hacer pozos y extraer agua. Todos trabajan y todos se benefician. ¿Cómo se llama eso? ¿Solidaridad? ¡Exacto! La gente es solidaria. Y yo que pensé que ya no me estabas haciendo caso. ¿Eh? Bueno, no, o sea, sí. Es que mira. ¡Solidaridad! 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 Pensé que eran fanáticos del Atlas porque vi unas banderas rojas y negras. ¡Ay, Emi! ¡Son banderas de huelga! ¡Solidaridad! Y si preguntamos qué está pasando... ¡Oiga! ¿Qué está pasando? Estamos protestando. ¿Y qué piden? En un primer momento exigimos la mejora de las condiciones laborales en el contrato colectivo de trabajo. Pero ahora pedimos la solidaridad de los compañeros. ¿Y dónde trabajan? En la fábrica de automóviles que está a las afueras del pueblo. Bueno, trabajábamos. ¿La fábrica no estaba abandonada? No. Está en suspensión de actividades porque nos fuimos a huelga. Pero de eso ya tiene mucho tiempo. Es más fácil que los dueños abandonen las fábricas a que respeten los derechos de los trabajadores. ¿Y están pidiendo solidaridad? Justamente. Perdón, pero no entiendo. Ay, Emi, ¿no ves que son re poquitos protestando? La solidaridad tiene que ver con el apoyo que dan los miembros de un colectivo a la comunidad. La solidaridad es algo muy valioso entre los trabajadores que se pronuncia contra la explotación y luchan contra el capitalismo y por mejorar salarios y mejores condiciones de trabajo. Ya veo. Las huelgas son efectivas solo si hay solidaridad entre los trabajadores. En muchísimos casos, los patrones llegan a acuerdos con miembros del sindicato para sabotear las huelgas o debilitan la lucha haciéndola larga y cansada. Si nos quiebran, se rompe la cuestión y tendremos que volver al trabajo en las mismas o peores condiciones. ¿Y qué es capitalismo? Eso yo lo sé. Lo aprendí leyendo a Marx. Es una manera de producir basada en la privatización de los medios de producción. En los sistemas capitalistas, los trabajadores no son dueños ni del producto de su trabajo ni de los medios de producción. ¿No trabajabas en la fábrica? No. Recuerdo haberte visto por ahí con casco y todo. Oiga, pero no siempre la división del trabajo conlleva la explotación de los trabajadores, ¿o sí? Pues no. Por ahí hay un francés apellidado Durkheim que estudió cómo la división del trabajo condujo al aumento de la producción y la riqueza. Incluso en las sociedades tradicionales en las que los individuos desempeñaban papeles indiferenciados en las actividades laborales y en la vida económica. ¿Y tiene un ejemplo? ¡Claro! En estas sociedades, cualquier persona podía intercambiar prácticamente cualquier tarea con otra. ¿Han visto cómo se hace el mole en los pueblos? ¡Sí! Pues así. Si alguien está moliendo chocolate, sin problema puede dejarlo y tostar los chiles. Durkheim llamó a esto solidaridad mecánica. Pero en las sociedades modernas, las tareas tienen un grado de diferenciación y especialización muchísimo mayor. Y los individuos son independientes en sus actividades y difícilmente intercambiables. Eso no quiere decir que en las sociedades modernas no haya solidaridad. La hay, pero de otro tipo. Durkheim la llamó solidaridad orgánica. ¿Es como la cooperación que hay entre los órganos que componen un sistema en el cuerpo? Ese es un buen ejemplo. Piensen en el sistema cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos realizan actividades diferentes y no intercambiables que contribuyen, en conjunto, a la distribución del oxígeno por el cuerpo. ¿Y en qué momento se pervierte todo?
Todo comienza con un estado de anomía. ¿Anomía? ¿Qué es eso? Es un estado de desintegración social causado por un cambio social profundo. Un ejemplo es la industrialización. Un resultado de estas crisis es que hay diferencias sociales muy marcadas. Los ricos y los pobres. Los rurales y los urbanos. Los patrones y los trabajadores. Y esto va debilitando la cohesión social. Y las reglas que solían ordenar la sociedad ya no son suficientes. Como resultado, ya no se observan las reglas sociales generales. El orden colectivo se disuelve y entonces vienen un montón de problemas, como los aumentos en la criminalidad y, según Durkheim, el aumento en la tasa de suicidios. Es como si la sociedad enfermara. Precisamente, Durkheim lo describe como un cáncer. Bueno, muchachos, la plática está muy buena, pero yo tengo que ir a apoyar a los compañeros. Espero verlos pronto. Oiga, no se vaya. Antes díganos, ¿cómo se cura la anomía? Con solidaridad. ¿Con qué solidaridad, eh? Dice mi, sí se dieron cuenta que nos fuimos a meter a la fábrica. Ya no me voy a volver a meter a la fábrica. ¿Qué tal que termino dirigiendo el ala juvenil del sindicato? Sí, te creo capaz, ¿eh? Hola, Lu. Ok, Luna, estás muy concentrada. Así te esperaré aquí parado sin hacer ruido en lo que terminas. Porque seguro es bien importante. Y cuando acabes me vas a decir que estás leyendo y me vas a preguntar cosas que no sé. Ya, hola, Emi. Pon atención. ¡Ay, lo sabía! Ana y María fueron arrestadas por robar la caja registradora de una estación de gasolina. Ambas son puestas en celdas de aislamiento separadas y cada una de ellas se preocupa mucho más por su propia libertad que por el bienestar de su cómplice. Un fiscal les hace una oferta a cada una de ellas con estas palabras. Tienes dos opciones, o bien optas por confesar o bien permaneces en silencio. Si confiesas y tu cómplice permanece en silencio, retiraré todos los cargos en tu contra. Y utilizaré tu testimonio para asegurarme de que tu cómplice pase un buen tiempo en prisión. Pero si tu cómplice confiesa y tú permaneces en silencio, ella saldrá en libertad mientras tú vas a prisión. En cambio, si las dos confiesan, las condenaré ambas. Pero me ocuparé de que ambas obtengan la libertad condicional anticipada. Finalmente, si ambas permanecen en silencio, tendré que conformarme con sentencias simbólicas por cargos de posesión de armas de fuego. Si deseas confesar, debes dejar una nota con el custodio antes de mi regreso, mañana por la mañana. Y la pregunta es... La pregunta es, ¿qué haría Emiliano? Exacto. Te escucho. No parece un gran problema. Si yo fuera María, confesaba y... ¡San se acabó! Y seguro ella se quedaría callada esperando que yo tampoco diga nada, para que así tenga una sentencia leve. Ya ves que solo piensa en su beneficio. Además, eso de la posesión de armas no es tan grave, ¿o sí? Creo que necesito un abogado. ¿No se te hace que estás asumiendo mucho? A ver, si tú no dices nada, Ana puede optar por dos caminos. Quedarse callada o confesar. Si se queda callada, sale con libertad condicional. Si confiesa, tú te vas a la cárcel. Pero ella piensa que tú eres egoísta, como ella. Así que, ¿por qué habría de esperar que te quedes en silencio, dejando abierta la posibilidad de que tú te vayas a la cárcel y ella salga tan campante? De hecho, ¿tú le darías esa posibilidad? Uy, mejor no. Prácticamente me estaría sacrificando por ella. O esperando que ella haga lo mismo por ti. Pero las dos somos egoístas, ¿no? Así que ninguna aceptaría la posibilidad de recibir un perjuicio que beneficie plenamente a la otra. ¿Y qué pasa si confieso? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Pues creo que sí. A ver, si confieso, Ana tiene de dos. Confiesa o no dice nada. Si confiesa, nos va bien a las dos porque nos dan libertad condicional. Si no confiesa, se va a la cárcel y yo salgo libre. Pero ella no puede saber que de hecho confesé y además es egoísta y sabe que yo lo soy. Así que no me va a dar la posibilidad de librarme al tiempo que ella reciba la sentencia severa. Y tampoco esperaría que yo hiciera lo mismo por ella. Entonces, ¿qué harías?
Si fuera María, creo que lo más inteligente sería confesar. Y creo que ella también haría lo mismo. Pues recibirías un perjuicio, ¿no te importa? Pero tendría un beneficio mayor. Y eso nos gusta a los egoístas. Lo mejor sería solo ganar, pero en este caso hay que apechugar. ¿Crees que esa es la única solución? ¿Tú qué harías? Pues yo le tacho al dilema del prisionero los nombres Ana y María. Y le pongo Luna y Emiliano. Y pues nosotros somos solidarios, nos preocupamos uno por el otro. Y eso cambia mucho las cosas, ¿no crees? ¡Mucho! Pero en este caso, ¿cómo afecta en la decisión que tomemos? Como somos solidarios, no aceptaríamos dañar al otro para obtener un beneficio personal, sino que buscaríamos que ambos obtuviéramos lo mejor. Que me liberen a costa de que te quedes en la cárcel por mucho tiempo, no me parece aceptable. Y seguramente tú pensarías igual que yo. Estoy de acuerdo. Si ninguno confiesa, los dos salimos con libertad condicional y nos reformamos y reintegramos a la sociedad. Y esto no lo pueden hacer Ana y María, porque son egoístas. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Lu? ¿Que la solidaridad es buena? No, que es bueno ser solidario para sacar el mejor provecho de nuestros actos delictivos. No sé qué diría el ministro Saldívar de esto. Uy, tienes razón. Mejor llama a mi abogado, porque aquí tengo su tarjeta. Licenciado Justo Otero, abogado. Ay, no seas exagerado. Tienes razón. No es un problema legal, sino de toma de decisiones. Lo interesante es que la solidaridad parece una salida racional, pero al mismo tiempo parece que no es correcto ser solidario en ese tipo de casos. Así que la solidaridad es problemática, ¿eh? Y hay más. Ay, no. La solidaridad parece ser valiosa en el caso de grupos pequeños de personas, como la gente del pueblo de mi papá, pero no es lo mismo en grupos muy grandes. A ver. Cuando se trata de muchas personas, a veces pasa que nuestras propias acciones, aunque busquen el bien de los demás, no conllevan una diferencia apreciable para el resultado general. Piensa en la gente que tiene coche. Si cambiaran su coche por uno ecológico... Mejor que no tengan coche. Bueno, si buscan reducir las emisiones de contaminantes caminando o dejando su coche, podría notar que lo que ellos hagan individualmente no va a cambiar mucho las cosas. Y luego están las fábricas y los super ricos. Ellos contaminan en un ratito más que lo que jamás contaminaremos tú y yo juntos. Ese sí es un problema. ¿Esto no es lo mismo que le pasaba al señor que estaba protestando? ¿Ves que se quejaba de que no había apoyo de sus compañeros en la protesta? Creo que sí. Los trabajadores ven que la protesta no está muy nutrida y se preguntan, ¿qué razón tengo como individuo para hacer el esfuerzo de ir a una protesta que no va a prosperar? Y esto pasa aunque tengan un sentido de solidaridad, ¿no? Puedes estar comprometido con los fines que se buscan y decidir no participar en una decisión, aunque sea colectiva, porque no es claro que va a contribuir al fin que se persigue. Con todo, parece que la solidaridad es algo valioso, ¿no crees, Emi? Yo creo que sí. Ya ves que el trabajador en la protesta nos dijo que hasta puede servir para sanar una sociedad que se está desintegrando. Oye, ¿y podrá usarse la solidaridad para revertir los efectos de la alienación? ¡Qué buena pregunta! ¡Pide el tuyo! ¡Pide tú el tuyo! ¡No, ese es mío! ¡Tú llegaste después! En el programa de hoy vimos diversos aspectos de la solidaridad. En primer lugar, vimos que está conectada con el trabajo colaborativo y que en este sentido nos permite también pensar en la comunicación. Cuando nos comunicamos, no simplemente participamos en un intercambio de palabras, sino que hacemos nuestros los objetivos que se persiguen y contribuimos para que se alcancen. Luego vimos que, de acuerdo con los marxistas, la solidaridad es un elemento indispensable y valioso en las protestas de los trabajadores y en la lucha por mejores condiciones de trabajo. Las huelgas son efectivas solo si hay solidaridad entre los trabajadores. También conocimos una distinción que hizo el teórico francés Émile Durkheim entre dos tipos de solidaridad: la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica es propia de sociedades en las que la división del trabajo permite que los roles sean intercambiados por los individuos. La solidaridad orgánica se da en las sociedades modernas, donde la especialización es muy grande y los individuos difícilmente pueden intercambiar funciones en la división del trabajo.
Finalmente, Luna me presentó el dilema del prisionero, en el que tuve que tomar una decisión sobre cuál es la acción más racional por hacer en una situación. Y notamos que asumir que los sujetos son egoístas o solidarios cambia la manera de aproximarnos al problema. También vimos algunos problemas asociados a la solidaridad, que nos hace dudar si es intrínsecamente buena o no lo es. Así que tenemos mucho material para seguir pensando. Docentes, ¿qué les pareció el programa? Para terminar, revisemos rápidamente una técnica humanística que se ha empleado en el capítulo de hoy, la comprensión. Esta técnica hace referencia a los procedimientos que llevan la atención hacia la manera en que un concepto está hecho. Por supuesto, el concepto que hoy hemos visto es el de solidaridad. Emiliano y Luna han puesto su empeño en entender la manera en que la solidaridad se nutre de discusiones en diversos ámbitos: el social, el político, el económico e incluso el de la comunicación. Posteriormente, han problematizado el concepto encontrado, las dificultades que puede presentar, y han entrevisto su conexión con un concepto que hemos visto aquí en otros programas, el de la alienación. ¿Será que la solidaridad entre las personas, los trabajadores o los grupos humanos pueden ayudarnos a tener una vida sin alienación? ¿Qué opinan? Me despido invitándolos a unirse a la comunidad de Jóvenes en TV y a seguir la transmisión de este programa. Les agradezco su compañía y espero verlos pronto por aquí. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Hasta pronto.